saben, llevamos ya 24 horas de alerta máxima. 24 horas donde todo nuestro sistema nacional de protección civil se encuentra tensionado y en su mayor eficacia. La situación se ha mantenido estable a lo largo de la jornada, estable dentro de la importancia y del extraordinario fenómeno meteorológico que estamos atravesando. 36 provincias españolas han seguido recibiendo un importante volumen de nieve. Como ya pudimos informarles esta mañana, en estos momentos debemos lamentar el fallecimiento de 3 personas como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas que atravesamos. 2 de ellas han fallecido en la localidad malagueña de Mijas, cuando intentaban cruzar el río siendo arrastrados por la fuerza de la corriente. El tercer fallecido, también como anunciamos esta mañana, un varón, fue localizado en la vía pública de la localidad madrileña de Zarzalejo por un vecino que encontró su cuerpo tapado por la nieve. Además, la caída de un muro en Algeciras ha provocado heridas a 2 personas, una de ellas menor de edad. Fuera de estos sucesos, eminentemente graves, la actuación de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencia se han centrado en despejar los accesos a numerosos núcleos urbanos y en rescatar a cientos de ciudadanos que se vieron atrapados en sus vehículos por el temporal de la nieve. Al mediodía de hoy fueron rescatados todos los conductores que han vivido una situación de estas características, cuya mayor incidencia se ha producido en la Comunidad de Madrid, donde el número de personas rescatadas se acerca a las 1.500, principalmente en la A4, en la zona de Aranjuez, en la A5, en la zona de Móstoles y en la M40 a la altura de Tres Cantos.